Tenemos acá un ejercicio que dice lo siguiente. Un jardinero gasta 2/3 de litro de agua por cada planta que riega. ¿Cuántas plantas puede regar si tiene 10 litros de agua? Este ejercicio tiene dos formas de resolución. Hay una, pues, que es la numérica, la directa, haciendo cálculos de multiplicaciones y divisiones. O la que se acostumbra a hacer cuando se comienzan a ver estos temas con los estudiantes de primaria, y es hacer la demostración mediante la representación gráfica y, de ser posible, pues con el uso de la recta numérica. Vamos a ver cómo se desarrollaría. Entonces, vamos a leer el ejercicio. Entonces, un jardinero gasta 2/3 de litro de agua por cada planta que riega. ¿Cuántas plantas puede regar si tiene 10 litros? Muy bien, entonces acá está el ejercicio y vamos a hacer la demostración con recta numérica, que sería como la primera etapa antes de pasar a la de demostración estrictamente numérica. Acá tenemos una recta que va numerada desde el 0 hasta el 10. ¿Por qué va numerada desde el 0 hasta el 10? Porque en esa recta están la cantidad de litros de aguas que tiene el señor. Cada marca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corresponde a la cantidad de litros. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros, 8 litros, 9 litros y 10 litros. La clave para resolver este ejercicio es saber que el número 10 representa un se puede representar mediante el uso de fraccionarios. ¿Cómo se desarrollaría? Yo sé que, por ejemplo, el número 1 en tercios es 3/3, porque estamos haciendo la separación entre cada número natural en porciones de tercios, en pedacitos de A3, porque el ejercicio nos da la pista de que tenemos que resolverlo así. Si ustedes se fijan, dice que para cada planta se van 2/3 de agua. Entonces, cualquier cálculo que yo haga sobre la recta numérica me están señalando que lo indicado es encontrar la forma de dividir una recta numérica con números normales en tercios, trabajar con tercios. Esa es la razón por la que yo cogí esta recta numérica que tiene números naturales comunes y corrientes y la separé en porciones de 3 en 3 en cada separación que hay entre cada número entero, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y así. Vamos a ver las equivalencias. Entonces, entre el 0 y el 1 sabemos que el 1 expresado en tercios es igual a 3/3. El 2 expresado en tercios es igual a 6/3. El 3 expresado en tercios es igual a 9/3. El 4 expresado en tercios es igual a 12/3. El 5 es igual a 15/3. El 18 es igual a el 6 es igual a 18/3. El número 7 expresado en tercios es 21/3. El número 8 expresado en tercios es 24/3. El número 9 expresado en tercios es igual a 27/3. Y el número 10 expresado en tercios es igual a 30/3. ¿Por qué estos números fraccionarios representan números enteros? Porque sabemos que si está bien y no hay un error, porque todo número fraccionario de alguna manera es una división implícita. Si yo cojo 3/3, es de alguna manera hacer la siguiente operación: 3 dividido 3. Este fraccionario es una forma que tenemos de expresar que existe una división implícita entre estos dos números. 3 dividido 3, ¿cuánto me da? 1.
Ese 1 que representa una unidad entera, que es la que vemos acá encerrada dentro de esta figura. Una unidad entera. Vamos a ver si ese tipo de condición de respuesta de solución aplica para todos los números. Acá se nos está diciendo, por ejemplo, que el 2 es igual a 6 tercios. Vamos a verificarlo. 6 tercios en fracción es lo mismo que hacer este tipo de división. 6 dividido 3. ¿Cuánto es 6 dividido 3? La respuesta es 2. 2 es el número que al multiplicarlo por 3 me da 6. Quiere decir que 6 tercios sí son 2 unidades enteras. Y así con todos los números. Las fracciones lo que nos expresan de manera silenciosa es que hay en sí mismos una división indicada. Vayámonos más adelante. Dice que 8, que el 8 de cantidad entera es igual a 24 tercios. Vamos a verificar si eso es verdad. Cogemos 24 y lo dividimos entre 3 y comprobamos. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 24? Ese número es 8. 8 por 3, 24. Lo que nos demuestra que efectivamente el 8 expresado en fracciones de tercios sí es 24 tercios. Ahora sí a lo que vinimos. Se supone que el jardinero gasta 2 tercios de agua para cada planta. Entonces vamos a mirar estos saltos que yo voy a dibujar acá. Estos saltos que yo voy a dibujar acá son la cantidad de litros de agua que él gasta por cada planta. Entonces incluso acá podemos hacer, no sé, un animalito que es el que va saltando. Acá podemos hacer un animalito. Entonces de acá hasta acá hay un litro de agua, listo, de acá hasta acá un litro de agua, pero nos dicen que él no gasta todo un litro completo con una sola planta, sino solo 2 tercios de litro. Entonces empiezo a saltar un tercio y 2 tercios. Acá con este solo 2 salticos ya invertí el agua suficiente para regar una planta. Continuemos. Necesito otros 2 tercios de agua para regar la segunda planta. Un tercio y 2 tercios. Llevaríamos 2 plantas regadas. Un tercio y 2 tercios. Ahí ya vamos con 3 plantas regadas. Un tercio y 2 tercios. 4 plantas regadas. Continuemos. 5 plantas. 6 plantas. 7 plantas. 8 plantas. 9 plantas, 10 plantas regadas, 11 plantas regadas, 12 plantas regadas, 13, 14 y acá sería 15. Quiere decir que 10 litros de agua a cada plantica dándole de a 2 tercios de litro me alcanza para regar un total de 15 plantas. Esta es la demostración mediante recurso gráfico, mediante el uso de imágenes. Normalmente se hace primero con este método antes de pasar al método directo, que es hacer multiplicaciones o divisiones o sumas o restas. Entonces ahí ya tendríamos la solución demostrada con el uso de la recta numérica, de que para el pack, digamos, con 10 litros de agua alcanzaríamos a regar 15 plantas dándole a cada planta 2 tercios de lo que es un litro. Entonces la respuesta es 15 plantas.